Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Desastre. Estamos en DIR 5, modo trayectoria. Y bueno, con el DLC Energy Content Pack. Ya llegamos. Pues esto es, ¿cómo se llama? Capicúa, ¿no? El número 57 de 75. Son sellos, se llama sellos, a eso que poner de amarillo son sellos. Tenemos 57 sellos de 75. Y bueno, me pasó una cosa aquí que solamente alcancé un sello. Y creo que me iba a ser imposible. Pero claro, es por el coche que usé. Luego, más adelante, probé con otro coche. Concretamente con el Audi eléctrico. Y... ah, no, espera, que me he liado, creo. A ver. Ultracross, fue Ultracross. Ah, no, aquí no. Es aquí, Carrara. La mina de Carrara, sí, es verdad. La mina de Carrara. Todavía me acuerdo, es que me dolió mucho. Que solamente alcancé un sello, pero luego, claro, fue por el coche. Por eso muchas veces, vámonos, casi siempre, siempre. Es importante aquí el coche que elige. Y bueno, vamos a hacer este. Vamos a intentar hacer este que rompe hielo. En Roosevelt, puente de Roosevelt. Vamos allá, vamos allá. Creo que intentaré hacer estas tres, pero con la chincana ya me he pasado de siempre. Que quizá haga esta y esta. Y luego a lo mejor hago esta como pueda. Y lo pongo en el mismo capítulo, pero cuando me salga, porque seguro que no me sale a la primera ni loco, como ni a la, a lo mejor ni a la décima. Yo qué sé, no tengo ni idea. También eso porque no elijo buen coche ni nada. Y no tengo ni idea tampoco de usarlo. Vámonos. ¿Qué me deja aquí usar? El Audi S1, E4. Uy, madre mía, qué chulo. Vamos a ver. A ver. Megane. Subaru. Baru. El Audi. Vamos a ver el Audi cómo va. Que no me acuerdo yo de esas cosas. Sigo con este diseño. A ver de qué va esto. A lo mejor un coche demasiado exagerado. No lo sé, demasiado no, tampoco, nunca es demasiado. Puede ser muy exagerado, pero demasiado ya es que es muchísimo más. Y demasiado no, porque es... siempre queremos más. A ver, tú, ¿la deja de la vuelta? ¿Por qué tardas tanto? Esto no sucedía casi nunca. También se me están descargando actualizaciones en el Microsoft Store. Microsoft Store de AR. Y de otra cosa que no me acuerdo. A ver. Vamos, el hielo. Aquí eso es una pista, ¿no? De hielo de esta que no se suele dar mal. No se suele, ¿eh? Pero depende del coche como vaya. Esto, y de lo que me líe. Madre mía. Si que me estoy rompiendo soy yo, no el hielo. ¿De dónde va? ¡Uy, va, madre mía! ¡Oh! ¡Uy, va! Esto me pasa en mi infierno, chicos. No siento la rueda, como... ¡No, no, quita! El quinto, a pesar de todo, el quinto, madre mía. Este hay que tomar cosas, con paciencia. Con paciencia y mucha... A ver qué pasa. He hecho 10 días de adelantamiento, bueno. Así se ha puesto la cosa. Para que veáis lo malo que ha estado la cosa, lo reñido que ha estado. Primera vuelta, ¿no? Uy. Me he ido muy... ¡Otra vez! ¡Me he ido mucho! ¡Madre mía! ¡Sí, tú! ¡Déjame! Es que no... Voy muy precipitado... Muy precipitado... Y me está dando... En el sitio que más me duele... El inútil este... ¡Tú, venga, hombre! ¡Que no! ¡Que estoy... muy frío! ¡Muy... Bueno, voy a ver si hielo... ¿Sí? ¡Madre mía! ¡Cómo se me va! ¡Qué tú! Encima la noche, cae la noche. La tercera vuelta. Sí. ¿Solo? No. Bueno, venga. Guarramente. ¡Tita! Por aquí. Madre mía, qué mal se ve esto. Me tengo que subir el gama ese. Esto no, que no, así yo no veo. Esto me, solo hace para que no. Para que te sea más difícil, claro. No veo. No sé ni para dónde voy, macho. No sé ni para dónde voy. Qué inútil.
Si no me ganan, eso digo, lo iba a decir. Si no me ganan es porque no quiera, porque estoy haciendo el tonto. Me estoy desorientado completamente, me estoy desorientado el humo este. Madre mía, macho. Cómo se complica la cosa, Y no lleva bien el coche este yo, ni queriendo. Es bueno, pero yo no. ¡Qué mal! Y ya, pero con atrición esto, Uf. ¡Qué mal, macho! Que no tenía una vuelta bien, Encima no veía, estaba más perdido. Estaba pero perdidísimo, Ninguna vuelta, es que no sabía, como cambiaba la iluminación y todo, cuando me iba acostumbrando, luego no veía. Voy a hacer la estampida. Voy a intentar hacer. Y luego ya nos liamos con la gincana, a ver qué pasa, y no sé, ya tengo miedo, ya es que no. Estoy pensando más la gincana que lo demás. Estampida, Merrick, Butte, yo qué sé. Shenanigans, X-Cross-Ride, tal y cual, en Arizona, desierto de Arizona. Pero se ve como nieve en Arizona, ¿no? A ver, ¿es que uso? La Fit. Es que no tengo ganas de usar la Fit. Es bueno, pero yo soy malo. Nah. Yo qué sé. Volkswagen Atlas. Otro Volkswagen. El otro era un Audi. No me acuerdo. Hay un Audi por aquí para que nos venguemos. A ver si podemos hacer una carrera chula con un Audi. No hay Audi. Prodrive Hunter. Este era bueno. Es muy ligero, era muy ligero. Creo que este lo usé en otros dos capítulos, no hace mucho. Pues vamos a este. 150, wow, una diferencia. 150, es que tiene muchos caballos comparado con. Madre mía. Bueno, este tiene más. Madre mía. Vamos a usar este. Y luego ya uso este, porque supongo que no arena con el cacharro este. Digo yo. Aunque se parece, es casi igual, ¿no? Madre mía, no, da igual. Vamos a poner una decoración. A ver. Es que son horribles, macho. Son horribles, pero horribles. No me gustan los. No sé. Qué feo se ve. Los coches, tío. Para mí se ven horribles, macho. Al final, si yo uso otro de eso, si lo cambio, voy a poner este. Pero vamos a poner este. A ver qué pasa aquí. Estampida. ¿Sí? Desierto de Arizona con nieve. Venga. Alegría. No sea tan desierto, ¿no? Tiene agua de de la nieve, es que pasa tres vueltas aquí y con nieve, ¿no? Peugeot se ve muy flojo, comparado con estos gentuza que por aquí delante. Pero bueno, venga, a ver. No me dé. Macho, es que no veo, ahora no veo, no sé en qué coche voy. No corre esto, nada, no ha alcanzado esta gente, Y mira, tengo a todo aquí. Venga, este ni a la mitad. ¿Dónde va? ¿Qué salto va a pegar más raro? Este no vale, No corre ni una ni las curvas, yo estoy malísimo. Tú me estás estorbando, ¿no? Ya te veo yo aquí. Así puede pasar, hombre. Déjame que pase. Que mira dónde va lo otro. Ahí está. Esto ha sido reñido, para mí. Ahí he perdido velocidad porque he frenado mucho. Y aquí me he dado. Y aquí me he dado. Y en todos los que me doy, qué mal manejo, macho, tiene estos coches. Yo no me da claro cómo. Ya digo que el juego me da súper divertido y todo eso. Y novedad, sí, bueno, novedad, ¿no? Pero está bien, Pero el manejo de los coches es muy, no sé, lo veo muy errático. Pues yo no sé. En su primera vuelta, inventé una escoba. Una espabilé un poco yo. Y no me veo con. Bueno, no sé, ya veremos. No, está bien. No, pero ¿dónde va? Es que no veo, macho, es que no veo encima. No veo y me he librado de casualidad, Están cambiando la condición atmosférica esta. Este coche es un flojo, De esta manera, necesito un coche más potente porque si está malo en algo tengo que compensar. Si estoy con ventaja, si no,
yo me doy muchas veces con las cosas que me frenan. Pues puedo quizás hacer algo, pero... macho... a ver... yo preveo que tendré que cambiar de coche. Necesito más ventaja contra esto. Es que veis que no... yo con las curvas no gano tiempo, la pena. Y necesito eso. Un poquito de ventaja, que el coche corra un poco más. Y mira cómo se me ha abierto, como yo me iba a abrir. Qué listos son. Venga, vamos. Tengo por el medio. ¡Dita, hombre! Claro, ahora ya corren ellos más. Y estamos a la misma. Serpiente que se muerde la cola, ¿no? ¿Verdad? Ahora se ha frenado este, inexplicablemente. No me dé los justo para que me choque con algo. Me desplazan. Son muy inútiles, muy imbéciles. Muy eso. Uy. Ha rozado el lar. ¿Dónde va? Ya me iba yo por otro lado. Yo que tengo que ir con coche. Mira, mira, o sea, tengo todo. Como estoy tan lento, me alcanza. Puedo ganar con este. ¿Dónde va? Claro, que yo quería ir todo rápido que pudiera. Y no puedo. Sí. Venga, vamos a ver. No gano porque no tengo velocidad. Colócate. No. Es que no corre esto, macho. No tiene corazón este coche. No tiene alma, no tiene nada. Es una mía. Quita. Me adelanto para la derecha, creo. Una mierda de coche. ¿Dónde están? Uy. Cuidado, Nos pueden ganar. Nos pueden adelantar por algún lado. Uf, casi. Por poquito, por poquito. Ha estado bien, porque por lo menos no ha habido superioridad. Ha habido inferioridad mía. Eso está bien. Pero, bueno, ¿cuántos golpes le he dado al coche? Madre mía. Vale. Bueno, pues vamos a hacer una toma de contacto con la gincana. Pero tendré luego ya con recortes, porque no creo que de primera. Bueno, de primera nunca, yo creo que ninguna gincana me ha sido de primera, porque hasta que me aclaro, hasta que dijo el coche que más o menos, con lo que lo hago bien, cuando hasta que me sé más o menos el recorrido que puedo hacer, donde puedo sacar más puntos y eso. Pero vamos a echar un ojo a lo que hay que hacer. Y luego ya pongo cuando me he enterado yo. A ver, 4 minutos. Sí, ya está, bien. Claro, es que si no hago esta, no paso aquí. Y esto, mira, espera, ya estamos acabando esto también, ¿verdad? Estas serían 66 y 975. No sé si luego habrá alguna detrás, pero no tengo ni idea. Como premio, tenía que haber alguna como premio de acabar esto, alguna carrera, pero vamos, que sea fácil, muy entretenida, muy guay, no sé, 5 vueltas o lo que sea, de algo, que sea un buen recorrido, como un premio, ¿no? Pero bueno, ponen 75 ahí y serán 75, no tengo ni idea. Vamos a intentar hacer esto. Yo os digo que va a ser ahora una toma de contacto, porque yo no sé elegirlo. Bueno, encima con este tipo de coche me quieren matar, macho. Ah, mira, que un 4x4, pero es un Audi Safari. Uy, ¿vo? No lo he usado, creo que nunca. A ver, es que no sé. El Bentley es bueno, pero es que no, depende. Este corría mucho, pero claro, es tracción trasera y yo, ya sabéis. Bueno, ni con tracción trasera ni con nada. A ver, AVD, la tracción delantera, ¿no? No, este es tracción trasera, ¿no? No sé. Este a todo, ¿no? Es que no sé ahora mismo cuál usar, ¿eh? Ya estoy de este, ¿no? Descartado. Yo creo que un 4x4. Bentley. Este es pequeño. Primero, por si acaso. Pequeño. Alpin. Este yo lo he usado en el hielo, creo que fue. Vamos a intentar este. Yo qué sé. Este yo creo que no lo he usado nunca. No lo he probado. Pero ruedas de... como hay que derrapar y todo. Con esas ruedas voy a ir yo por ahí por la vida. No sé, vamos a mirar, vamos a ver qué pasa.
Ese color me gusta más que este. A ver. Quita. Este, hemos dicho. Y ya está. A ver qué hay que hacer. Y ya luego yo... Como, según se vea, pues ya voy preparando mi coche. Buscando un coche aceptable. Ah, pero es en hielo. Es en hielo. A ver. No tome contacto para hacer derrape. Uy, oh, pero estas tonterías de los cabeceos, ¿qué hace? Y un todo terreno esto en teoría, ¿no? Pero es que yo no sé si qué hacer. Ya la he liado, creo. No sé, no sé. Es que estoy dando a la vez. Siempre me pasa igual, ¿eh? Chuquita, tío. Hay que hacer un recorrido. Esto da tiempo, ¿no? ¿Es de tiempo o qué? Que no, no, esto no patina. Claro, soy un 4x4. Tengo que buscar otro coche, ¿eh? Es que yo quería hacer esto, pero con Donu y esas cosas. Y estoy viendo. Fíjese yo el tinglado este. No, tío, del tinglado, ¿eh? Bueno, pues vámonos. Siempre de tiempo, inútilmente. Salta. Yo qué sé. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, ¿de qué pecho? ¡No! Sí, se puede hacer bien, creo. Si le... Pero es que a ver si es cabeceo. Pero, macho, no me entero, ¿eh? Porque el coche se va. Es lo que odio del juego este. Encima se me corta el donut y la dirección. Por ahí y aquí. A ver, no me apunto a ese. Voy a intentar que. O sea que no he hecho nada. 5.000 puntos. No me he enterado, mira, ni he mirado. Ah, vamos a hacer otra. Pero ya os digo, he perdido tiempo también intentando hacer el donut en esa. Al principio, pero vamos, que igual, si lo pierdo igual. No me gusta esos cabeceos y cuando acelera. Es una cosa que no me gusta del juego, nada, ¿eh? Voy a probar el mío, así supero los 5.000. Y ya está, y luego ya busco un coche. ¡Ay, madre! Que son unas plagas. A ver. Venga, no hago aquí ningún... Voy a saltar. Es un cabeceo que no te deja apuntar bien. ¡Oh! Sí. Tira. No quería hacer esto. No quería hacer esto. Estoy derrapando, pasando por ahí, está derrapando, pasando por aquí. Ah, es que no puedo dirigirlo donde quiero. Es que no puedo dirigirlo. Se me corta Donu. Bah, es que no. Bueno, no me aclaro. ¿Qué pasa? No. Es que no veía que hay un salto, tío, ahí. ¿No ves que hay un salto, Bartolo? Y que estoy dando a la B, macho. Que estoy dando a la B. Para hacer... Para derrapar. Vamos, para tirar el freno de mano. Estoy dando a la B, macho. Que no... No sé dónde tengo el freno de mano aquí. No sé cómo va. Tú. A ver, derrape aunque sea. Venga, derrape aunque sea. Donu no me da igual. Freno de mano. No tengo freno de mano. Me refiero a que... Estaba dando otra vez. Ya. Vamos a derrapar. ¿Cuánto ha hecho? 9.800. Vale. Pues ya corto y ya vemos. Voy a probar otro coche. Vamos a ver este. Es que no sé. Tengo que ver dónde me da más rendimiento. Este se va más. Se va más, se va más. Pasa quinta velocidad. ¿Y por qué se van los coches de lado, eh? No, no entiendo eso, ¿eh?
Estamos en hielo, pero que no estemos en hielo me lo hace también. Cuando no hay hielo, lo quiero. Quiero dejar este tono. Y así no tengo complejo pastelero. Venga, vamos a dejar el nombre. ¡No! ¡Madre mía! Y encima pego un salto. Quita. ¿Qué tono? Creo que me sale el tono eso. Salta. De aquella manera. Salta, pero de aquella manera. Vale, es que no puede ser, ¿eh? ¿Qué hace, tío? Creo que tengo 3 estrellas, pero... Bueno, se llama 3 estrellas, pero... Sí, sí. Pero qué mal, ¿eh? Qué mal. Esto es una locura. Una locura porque yo no me entero de nada. No, sí, haciendo 2 nubes solo he conseguido. Pero me ha dejado bastante frío. E indiferente. Es que no sé, ¿por qué se van los coches así tanto? Es la dificultad del juego, ¿no? Que hay que tener buena mano o algo, pero... No sé, los coches no se van así normalmente, ninguno. Es que no me refiero a que sea ahora hielo, sino... Ni nieve ni nada. Es que lo hacen en la... Aunque haya... Asfalto. Es que es igual. Sí, es que es igual, macho. No sé por qué hacen esa cosita. Pero en fin, qué fácil. Eligiendo el coche más o menos y haciendo donu o salto y esas cosillas que puntúan. Haciéndolo bien, no haciéndolo y dándole un golpe para que se nos corte, no. En fin, ya está bien. Ha sido pues, cortar el vídeo con el otro coche y probar con este. Que tampoco es una maravilla, pero bueno. Y tampoco el hecho es una maravilla, pero como sabíamos que nos acercamos a la cosa, que tampoco piden mucho. Pero ya está. Pues muy bien, pues ya nos queda... Estas 3, que será de otro capítulo. El próximo capítulo, si Dios quiere, la burra no se muere, terminamos el, ¿cómo se llama? El Energy Content Pack, este, ¿cómo se llama? Pero bueno, eso será eso, el próximo capítulo. Así que nada, muchas gracias por verme. Cuidaos mucho y saludetes.